Pues continuamos acá en la casa de Xelajú. Y alguien que es de la casa, aunque hizo incursiones por Masate, por Petapa, etcétera. Platicaba fuera de micrófono con Cristian Guzmán, pero ahora es bueno para arroba contacto deportivo GT que le contaras, juntando todas tus etapas, ya vas casi una década a la larga. Sí, gracias a Dios que me ha permitido la oportunidad de estar aquí y ya 9 años, llegando a la década, pero creo de muy contento de pertenecer a esta institución. Mucho tiempo en varios equipos, el 8, ahora el 3. No, ya volví al 8 otra vez, sí, pero fue una cuestión de la indumentaria que había el torneo pasado, pero la mayoría del tiempo el 8, sí. El 8, y hay famosos futbolistas con el número 8, incluso de medio campo célebres. De lo que es Cristian Guzmán en sus etapas futbolísticas, te he visto con ese número, pero con funciones en el medio campo y ahora en los últimos tiempos allá atrás. ¿Y ya te sentís más cómodo ahí o añorás un poco lo del medio campo? Creo de que un poquito de las dos cosas, porque me siento más cómodo, creo que he adquirido mejor ubicación ahí atrás. Y también pasa por algo de que siento que en el medio hay jugadores muy dinámicos ahora y creo que por ahí me he quedado relegado en ese tema, no es que tenga una dinámica muy, muy fuerte. Y creo de que me ha sentado más poder jugar de central, aunque lo hice en oportunidades en el medio campo, lo disfruté y quiera que no, es un bonito lugar para estar dentro de la cancha. Xela, subcampeón, por un pelito ahí pudo lograr incluso el título después de entrar arañando la fase final, pero en las etapas de pre-semifinal, semifinal, yo creo en la parte final, hablando de la final, el primer partido, eso ya fue arrancar un poco en desventaja, no ganar acá. Sí, muchos temas, creo de que ya llegamos a esa final muy desgastados en todo sentido. Creo que habíamos venido de un torneo muy sufrido, como lo decía, entramos a esas fases finales pues arañando y creo de que el primer partido acá fue fundamental porque las series anteriores las habíamos podido manejar sacando una ventaja de local y ese partido se nos fue. Creo que tuvimos chances para poder llevar un bonito marcador e ir a plantear otro partido allá, pero son situaciones del fútbol. Creo que ahora solo queda pensar en el presente y en hacer un buen torneo ahora. Y hablando de eso, ¿cómo visualizas con lo que vas viendo el bosquejo del nuevo Xelajú? Creo de que el profe mantiene una idea de tener el balón controlado, de salir jugando de atrás. Y creo de que con las diferencias pertinentes de cada profesor vamos a tratar de seguir en busca de hacer buen fútbol, de tratar bien el balón y de que esperamos de poder arrancar bien el torneo, que sabemos de que está difícil para todos, pero que nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte desde ahora para poder hacerlo bien. ¿Y cuánto tiempo más o menos para estar full y superar tu problema muscular? Yo considero que ya el día jueves ya me puedo incorporar con todo el grupo y ya la otra semana pues definitivamente ya estará al 100% para poder arrancar el torneo. En verdad, las comunicaciones en este momento está 12 días plazo nada más. ¿Y estás con atuendo azul? ¿Estás de acuerdo con Les Blues, en este caso los franceses campeones del mundo? Sí, creo de que ellos se lo merecieron, fueron más fuertes dentro de la cancha y creo que por ahí todos teníamos esa de querer ver a Croacia por ahí levantar esa copa, pero creo que fue un bonito mundial, que lo disfrutamos todos y que para llegar ahí a esos lugares total mérito de Francia y con un muy buen fútbol con gente muy importante dentro de la cancha. Y aparte en promedio edad muy joven, así que habrá Francia, creo yo, para rato. Así que gracias a Cristian Guzmán por la charla acá en la casa de Xelajú, el Mario Camposeco. Bueno, en las charlas y sobre todo presentando las figuras de Xelajú, incluso piezas nuevas, antes lo hicimos con Cristian Guzmán, que ya tiene rato estar acá en varias etapas. La bienvenida acá a Contacto Deportivo GT, arroba Contacto Deportivo, pues para Bernardo Long y para, lo conoce más la gente porque tiene ya mucho tiempo, sobre todo universitario, rojo y demás, en el caso de Carlos Camayane, Félix Suena. Bernardo, gracias por aceptar tener la charla y en primer lugar, ¿cómo ya sentís un buen grado de ambientación a la altura, tantas cosas que tiene que estar Tenango? Sí, obviamente que no es fácil un poco acostumbrarse, ya que allá en Uruguay siempre es todo llano, sí,
pero bueno, ya he jugado acá también, entonces más o menos sabía cómo era la situación. Entonces ya ahora cumplí un mes de estar acá y lo vamos llevando bien, por lo menos hasta ahora lo más bien, y esperando que arranque el campeonato. Y el ambiente, el entorno, ya familiarizaste que tenés que vos sos el que atajás y él es el que mete goles del otro lado, pero en sí con el grupo, ¿cómo va la relación? ¿Bien? Sí, la verdad que de mi pasado, cuando pasé por Huasta, conozco a la gran mayoría de los jugadores, así que de jugar en contra, y bueno, creo que se armó un buen plantel y esperemos que sea todo lo mejor, que creo que es lo que aspiramos todos, llegar a lo máximo en el torneo. Carlos, te identificaste enormemente con la gente de la U, que las porras y las camisolas, etcétera, luego los zapatos en Municipal. ¿Cómo te ha ido acá en tus primeras semanas en Quetzaltenango, ya también identificado con esta gente que es muy llegadera al equipo, pero también exigente? Sí, me he sentido muy bien. Desde el primer día que me contrataron, sentí el apoyo y de toda la afición. Entonces eso para mí es motivante, es un reto. Sabemos que cada quien tiene un objetivo personalmente, pero lo más importante es lo grupal. Acá tenemos que hacer buen grupo, buena familia. Para mi persona es un reto más. Creo que venir a Xelajú me motiva, creo que me han recibido de muy buena manera, me siento bien, el clima, los jugadores, el cuerpo técnico, directiva, afición. Creo que piense un nuevo reto para todos. Entonces, muy feliz de estar acá y ya estoy con la ansia de que empiece el torneo para empezar con todo y tratar de hacer un buen torneo. Buenas conclusiones de esa incursión por tu país ahí en la frontera contra Cafetaleros. Sí, sí. La verdad que una estructura muy buena de parte del equipo de Cafetaleros. Un gran equipo, por eso es el campeón. Y bueno, fuimos a jugar el tú por tú. Creo que a los dos nos ayudó muchísimo ese partido por el ritmo, por la exigencia. Sabemos que los dos venimos de una pretemporada muy exigente y era un partido de presentación para ellos, pero nosotros tratamos de darle un buen espectáculo, tratar de hacer un buen partido y bueno, la verdad que siempre es muy contento visitar por allá, ¿no? Y dentro de lo que son los objetivos, ¿cuánto tiempo arreglaste para con Xelajú, toda la temporada, o sea, los dos torneos? Sí, los dos torneos y bueno, como esperando siempre lo mejor. Mi paso por Guatemala, la verdad, tuve una muy buena experiencia personalmente y grupalmente, así que esperemos que pueda repetir y hasta mejorar, que sería ser campeón, ¿no? Y de lo que te recuerdo ahí con Guastatoya, algo para mí relevante es que tenés mucha precisión en tus saques. Ese es uno de tus fuertes de juego. Sí, digamos, largando la pelota de arriba, tengo bastante buena pegada, de abajo un poco menos preciso. Pero bueno, no sé si es mi principal fuerte. Me parece que soy bastante rápido adentro en el arco, así que esperemos tener buenas atajadas que ayuden a mis compañeros para los partidos, ¿no? Y dentro de eso, ¿qué es la posición del verdadero último hombre? ¿Sentís que te manejas también adecuadamente en el área, o sea, no solo atajar en la línea? Sí, no, la verdad que obviamente que en mi puesto es mucho toma de decisiones rápidas y bueno, hay veces que hay que arriesgar un poco y creo que sí, que cuando hay que arriesgar, pienso que soy de arriesgar y bueno, ya te, como vos bien dijiste, soy el último jugador y bueno, hay veces que tenés que jugártela. A veces sale bien, otras no, pero bueno, sí, a veces hay que salir, porque saliendo capaz que ayuda a tus compañeros, no tener que tener una tajada en el arco, sino podés cortar la jugada antes. Por ejemplo, ayer en la final viste una de Lloris, pongamos las dos, una en que anticipó una jugada larga y que con el pecho la despejó, sí, en la orilla del área, y en la otra quiso pasarse de técnico, mirá lo que pasó. Sí, como todos sabemos, en nuestro puesto creo que hay veces que hay que arriesgar, pero bueno, hay que ser también bastante simple también. Hay veces que la jugada requiere ser práctico y hay veces que si te presionan capaz que tirarla afuera y bueno, ¿qué va a hacer? En el momento no se ve lindo, pero resolvé la jugada. Y sí, me acuerdo de las dos jugadas, bueno, cuando corta con el pecho muy bien porque le había tocado Varane, creo, y anticipó, y en la segunda, bueno, se complicó un poco en la salida y fue lo que pasó, el gol de Mandzukic. ¿Te sorprendió, Bernardo, encontrarte ahora con que Guastatoya es el campeón? La verdad que no, porque cuando yo estuve ya, realmente cuando yo llegué era un equipo nuevo, que en realidad, digamos, ya como para pelear el descenso y no fue bien, la verdad.
se armó un buen equipo. El primer torneo clasificamos y perdimos con Malacatán, y el segundo sí llegamos a la final. Y no me sorprende porque es un equipo muy ordenado, que trabaja muy bien desde los directivos, desde los jugadores, creo que el cuerpo técnico también. Entonces, realmente no me sorprendió y creo que es merecido el campeonato. Carlos, de lo que viste el Mundial, de la gente para producir goles y demás, ¿te dejó alguien alguna experiencia con quien dices si se da, la aplico? Mira, hay mucho delantero muy bueno, mucho goles muy bonitos. Sabemos que hoy la dinámica en el fútbol actual es impresionante. Me quedo con varios jugadores, creo que Cavani, Suárez, creo que se llama el delantero de Inglaterra, Kane con Mbappé también de Francia, creo que sí, son ahora, creo que el fútbol es muy diferente a como era antes y siempre veo lo positivo, eso, los movimientos a la hora de definir uno como delantero. Entonces creo que hoy el Mundial fue muy competitivo, muy parejo, entonces no me sorprendió que Francia haya quedado campeón por la dinámica que traía, pero sí creo que fue una sorpresa también porque había mucho joven ahí, ¿no? Sí, y con eso que ya son campeones tiene para rato ahí esa formación francesa. De todo lo que te has venido enterando, ¿imaginas un campeonato muy competitivo, el que arranca aquí con Comunicaciones y para todos? Creo que cada vez que pasan los torneos los equipos se arman mejor. Creo que hoy en la actualidad creo que los equipos se preparan muy bien físicamente, hacen buenas pretemporadas. Creo que esa inversión la están poniendo todos los clubes y hace que el fútbol guatemalteco sea más competitivo y sea más entretenido para la afición. Entonces lo que yo solo le pido, que en este torneo no haya violencia, que nos unamos para que sea un buen fútbol acá en el país de Guatemala. Y que sea un torneo para todos parejo, que gane el mejor, que sea campeón el mejor. Nosotros estamos trabajando para ser el mejor, entonces vamos a tratar de ser protagonistas y hacer un buen torneo en lo personal como en lo colectivo. ¿Y qué tal con Valentín y Frida? Muy contento, sabe que son mi vida, son el amor de mi vida, siguen creciendo, es la familia. Entonces, muy agradecido con Dios por tenerme esas dos chiquillas, ¿no? En el caso tuyo, ¿tenés prole, ya tenés hijos? No, todavía no. Tengo novia nada más, pero hijo todavía no. Sí, en Uruguay, está en Uruguay ahora. ¿De qué sector? ¿De sos montevideano o de algún otro sector? No, yo soy del interior, de Colonia Valdense. Sí, a 120 kilómetros de la capital, por ahí. Es un país muy chico, Uruguay, igual, todo está muy cerca. ¿Y cómo le hacen? Porque, fíjate, de acuerdo que lo conociste o lo viste mencionar, desde hace muchísimo tiempo, Julio César, el Pocho Cortés, que fue 3 veces mundialista, me decía, apenas pasamos los 3 millones y siempre están ahí. Sí, le pasa que Uruguay es un país muy futbolero. Desde chico el jugador siempre sueña, juega la pelota, siempre soñás con jugar en selección, en jugar en estadios como el Centenario. Entonces creo que es el deporte número uno en el país. Sí, por lejos. Después viene el básquetbol por atrás, pero no. El fútbol se respira en Uruguay y es por eso que ha tenido muy buena actuación a lo largo de la historia. ¿Y la barba por la moda? No, la barba realmente hace tiempo me gusta usarla. Aparte, cuando me la saco parejo muy chico, no me gusta. Muy chavito eso, o pibe, como se dice por allá. Para finalizar esta charla con la gente, así como le pregunté a Carlos, ¿de arqueros con quiénes te quedas como émulos a seguir o que te llamaron mucho la atención del Mundial? Del Mundial me gustaron mucho el inglés Pickford, Courtois. ¿Salió de la nada Pickford? Sí, la verdad que tuvo un muy buen Mundial, muy buena atajada. Después me gustó Lloris, me gustó a pesar del error, me parece que tuvo buenas actuaciones. Ochoa también, Ochoa anduvo bien, y es Michael de Dinamarca también, esos son los que más me gustaron. Muy bien, así es una playa de elementos que estuvieron en el arco de primera calidad. Y ya en la conclusión, Carlos, acá que estamos en un escenario tan especial por la configuración, por lo que la gente está tan cerca, etcétera, es un ambiente especial el que vas a tener acá, e igual Bernardo. Claro, creo que sin la afición nosotros no habría motivación. Creo que es algo muy especial porque es el equipo del pueblo, es el equipo de Shela. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo adentro, tratar de que salgan las cosas bien. Esperemos regalarles muchas, pero muchas alegrías. Y cuando no se den las alegrías, hay que levantar la cabeza y seguir para adelante. Entonces empieza un nuevo objetivo para todos, para esta familia que es Shela Hub, y esperemos que todos salgan de la mejor manera.
Todo tu perfil es el zurdo, ahí para estrechar la mano. Sí. Bueno, gusto saludarte. Bueno, muchas gracias y bueno, lo mejor, ojalá que sea lo mejor para todos nosotros. Bueno, Freddy Ruano es, le decía fuera del micrófono, de los hombres de Ramiro Cepeda, lo tuve en Petapa, se lo trajo para acá, ya bastante asentado a la ciudad, al ambiente, a todo el grupo, etcétera. Freddy, gusto saludarte. No, gracias, un gusto es mío. Creo que acá feliz por la oportunidad de estar acá en Xela. Como decía, el profe siempre nos ha tenido la confianza. Gracias a Dios, pues el trabajo individualmente pues ha debido a la confianza que él me ha tenido y por eso fue que me llevó a Petapa. Gracias a Dios tuvimos buenos torneos allá y ahora pues estamos acá nuevamente y creo que siempre hay que dar el 100% y creo que Xela está para pelear el torneo. ¿Has notado que la gente acá en la misma calle presiona? Porque ese Xela tiene que estar de donde ahora es segundo, tiene que ser primero. Sí, creo que siempre la afición está ahí al 100% apoyando y creo que es bastante exigente, pero creo que nosotros estamos acostumbrados para eso, estamos trabajando para eso y hay que seguir igual. Creo que el profe hizo un buen grupo, hizo un buen equipo y creo que este torneo igual creo que Xela va a estar ahí siempre peleando en los primeros lugares. La primera meta es clasificar y pues ya clasificados pues para nosotros sería otro torneo, pero hay que seguir paso a paso pensando en tanto los partidos de local como de visita. Incluso hablando de eso, Freddy, Petapa se destacó para lo que logró en ser muy buen visitante. Sí, creo que el profe siempre le ha gustado estar siempre ahí peleando tanto de visita como local. A él le gusta siempre jugar de visita como que estuviera uno de local. Él siempre le exige a uno jugar al fútbol. Él no es uno de los que se va de visita a ver qué pasa. A él siempre le gusta ir a jugar y a ganar. Y él siempre nos exige a eso. Y creo que Xela, ya cuando cada uno de nosotros, como los que venimos, como los que se quedaron, arremos lo que el profe pide, creo que va a ser un buen equipo. Sí, incluso me decían compañeros que ya estuvieron acá con el grupo que logró el subcampeonato, que ahora hay más fondo de grupo, o sea, hay más competencia y eso es muy bueno para el propio técnico, para ustedes, una mayor exigencia. Sí, creo que el profe en todas las líneas pues armó bastante bien, hay una buena competencia, hay una competencia sana. Creo que cada partido que hemos tenido amistosos, en cada entreno, pues el profe va viendo la exigencia de cada uno de nosotros y al final pues para el día 28 pues él sabrá lo que va a armar su once ideal, pero nosotros siempre hay que estar al 100% y creo que lo más importante que hagamos nosotros nuestro trabajo, pues ya después el profe depende qué va a utilizar. Bueno, tenemos en el fondo ahí las famosas cinco lunas y el escudo de Xelajú. La sexta estuvo ahí cerca, costó entrar, pero después sí de verdad estuvo cerca. Dentro de lo que se ha encontrado acá Freddy Ruano y de lo que ya sabes de los otros equipos, de cómo se han formado, yo diría que el que menos bulla ha hecho es tu ex equipo Petapa, que apenas se enfrentó a mi equipo de simpatía, que es Aurora, y perdió el sábado. Ahí aparecieron muchos de Mixco, por ejemplo, encabezados por Cristian Noriega, Padilla, etcétera. No parece ser el año de Petapa. Sí, lamentablemente creo que para Petapa, para nosotros al final, los que estuvimos ahí, pues al final tuvimos un mal torneo, más que todo en económico, creo que ahí no fue mal, pero creo que a eso nos pasó factura a cada uno de nosotros, porque costó bastante, pero creo que los que estuvimos ahí hicimos un buen papel, y pues ahora pues no se ha oído mucho, pero creo que uno de los jugadores pues nunca le desea mal a nada. Creo que ellos se armaron con equipo base, creo que de Misco parece, pero igual creo que ellos han estado también bastante tiempo en Liga Mayor y creo que tienen bastante experiencia, pues esperamos que también les vaya bastante bien, ¿va? Porque uno profesional siempre depende del trabajo y creo que siempre hay que dejar puertas abiertas y creo que
durante estuvimos allá en Petapa, pues dimos el 100%. Así debe ser. Y del cero, y te agradezco la charla con la gente de arroba Contacto Deportivo GT y Contacto Deportivo. ¿Qué es lo que más le gustó a Freddy Ruano del Mundial? No, creo que lo que más me gustó al Mundial, que ahí sí que los equipos que menos esperaban, pues llegaron bastante lejos, va. Y pues creo que fue un Mundial bastante parejo, y que ya en esa instancia pues ya no hay equipos pequeños, ya cada día pues el fútbol va evolucionando, y creo que de eso se vio en el Mundial, va. Y pues creo que fue bastante buena una final, y pues ahí sí que ganó el que menos tuvo errores, y pues ahí está Francia, que fue campeón, va. Y de azul como Francia. Sí. Bueno, gusto saludarte. Gracias. Muy bien, así que la charla con Freddy Ruano acá en la Casa de los Chivos, la Casa de Xelajú. José Pablo Armas Martínez y Gustavo Adolfo Velázquez, ambos recordándoles, y a Freddy también. Desde el próximo lunes justamente estarán los censistas. Se inicia el Censo Nacional de Población y Vivienda. Es muy importante porque sí vamos a saber cuántos somos realmente, al margen de los datos del RENAP, y luego también cómo vivimos, si alquilamos, si es casa propia, en qué sectores, en caseríos, etcétera. Así que muy importante abrirle la puerta a la gente plenamente identificada del censo, que les va a visitar desde el 23 de este mes hasta el 13 de agosto.